Aquí está el Santos de Neymar en Brasil. Estamos esperando por Vélez. Del 2004, que junto a Elano. Ahí sale Vélez. Aparece Vélez Arfield, que viene a hacer lo suyo. No, apuntaba que aquella camada. Un buen trabajo en las divisiones inferiores le permite a los Santos tener jugadores que han sido vendidos en cifras extraordinarias, como los casos de Robinho, de Diego, por ejemplo, y que en este momento con los problemas musculares en el equipo de Gareca. Ligado por los reglamentos de la azul, muy blanco, está el Santos. José. Este encuentro dramático, el toque de Neymar, se la va a buscar arriba. Dramático. Domina el zurdo, que la cruza buscando para que suba Alan Kardec. Kardec, Cuadracena, Barovero que no sale. No lo tocó nadie. Arranca el minuto y pico. Un envío de Lano para que la cabeceen los hombres del protagonismo que tiene por la izquierda. Pero Vélez no ha sido superado por esos lugares. ¿Se acuerda la gente? Cabral, el burrito tiene que encarar, frenó. Burrito que pasa contra 12, va hasta el fondo, busca el córner, por lo menos marcó con fiereza Adriano. Un planchazo terrible me pareció, sacó Adriano. Para escapar de la marca, Augusto. Pasó Augusto contra Arauca, le hizo bien. El córner se lo quedó larga para que llegue Ortega, tiró mal Augusto. No favorece a Enrique. Otro freno contra Cubero, se le van a dar otra vez. Gran pelota para que llegue Alan Kardec. El que cruza tirando el centro largo arriba Barovero. El centro por bajo de Neymar, salva Cubero. No. Neymar a colocar. Metió Rá, se metió en el área, marca Arauca. Se anima Vélez, ¿y de qué forma? Arauca la tiró. Está muy tranquilo, que está muy sereno y que ha llevado el partido allí, a esa zona, vuelvo a repetir. Ganso. Yo le daría a Papa que sube. El centro de Augusto, muy arriba, muy pinchado, subía para devolver la Dracena. La saca Alan Kardec. Ahí está Cubero con Neymar. Hay unas manos de Cubero. Pegó Augusto, marca Peruzzi, buena marca, duplicada con Augusto y Peruzzi. Augusto que la cubre. Óbolo. Le dejó comer por Durval. Pasó Gar. Neymar. Saltó Peruzzi. Estaba marcando a Alan Kardec. Aquí está Juan, marcado por Augusto. Pelota filtrada. Sube y devuelve. Bien firme Ortiz. De costado y sin apuro. Primero con Adriano, el toque de Dracena, va con Adriano, le deja el sur. Augusto solo, Augusto solo. Augusto, pero no va a cambiar nunca, Fernando, salvo que sea... Augusto solo. Augusto solo. ¡No! Mira vos, Fernando, Santos jugando de contraataque. Lo que está forzando a Vélez es que Santos juega de contraataque. Es que le han tomado los puntos Vélez y lo dominan todos los sectores de la cancha. Lo presiona bien arriba. No pueden resolver los defensores. La pelota no sale tranquila, Ganso casi no participa. Neymar está permanentemente en los roces. Falta. Falta y lo van a molestar a Perú. Arranca a Barovero. Roca para Barovero. Opa, fue así. Roca para Barovero. Expulsado. En una de esas pelotas de contraataque. En uno de esos movimientos que le marcaba Pons. Neymar quiere pasar. Barovero sale con las manos arriba. Lo choca Neymar a Barovero. Barovero lo frena. Y eso falta porque no fue la pelota. Lo va a buscar Neymar. Y él vuela permanentemente. Y... ¡No! Papa, papa. Sacó Ganso, cerró a Cubero. Le botó la boca, la va a cubrir por allá Papa con el efecto en contra. La tiro larga Papa, va a perder contra Adriano. Se enojó el técnico, no quería que pateara el arco, quería que tirara centro. Dioso. Aquí va. ¡Epa! Para amonestaciones. No tiene amarilla Neymar, ¿no? No lo amonestó, ¿no? No lo amonestó. Le está explicando la... La primera parte, Pina Belmiro. Santos y Vélez empatan 0-0. Fue expulsado Barovero y se fue de la cancha. Óbolo, con 10 Vélez que empata 0-0. Terrible porque fueron quizás 5 o 6 minutos finales. La cena lo estaba acomodando Neymar a Peruzzi, se la roba. Aguado. Lo felicita Domínguez a Montoya porque el Santos no había recurrido al método en todo el partido. El remate del centro de Lano. Saltaba Domínguez. Alta. Sí, señor. Un
partido distinto porque el Santos rebotó en Cubero, lo marcará Fernández, gana Fernández, falta contra el pero si hay un equipo en movimiento, un equipo compacto como el de Vélez, no al centro de Papa, saltó a Valdado, si Fondo Ortiz, el envío de Papa, el rechazo del Zapata, offside del Burrito Martínez. Era el gol de Pelé, era el gol de Maradona, era el gol de Messi, Carlos, remate de Augusto. Acción de frente. Qué remate, excelentísimo, ¿no? Frente. El pase para Augusto, el pase para el Burrito que encaraba, el Burrito para encarar, el Burrito para Augusto. Sí, se me entró el sol. ¡Afuera! Marcándose todo y saliendo con mucha claridad. La pelota Barroca. Correcto, sí señor, el tercero en salto. El que ganó el partido. Entre 2, entre 3, entre 4, pasó por afuera, lo van a bajar, va el Burrito, quiere forzar un corner, el Burrito que centro tiró. De cabeza sacó Juan, le quedaba la pelota. Augusto. Grandes momentos de Martínez, el Burrito de Vélez cuando domina contra varios la pelota para jugarse la individual. Zapata. Busca Vélez, la hazaña, el milagro, el gol. La clasificación también. Cabral. Augusto. Cabral. Cubero. Triangula Vélez. Está con 10. Augusto. Larga para el burro. Como viene, como viene, como viene, como viene. ¡Afuera! Dido entre los centrales. Neymar sigue. Ortiz. Correr para el San. Un espacio. No da un resquicio Vélez. Sí. ¡Ganso! Antonio, fenomenal, a un costado, al lateral. Jugó el Sporting Braga, jugó en Portugal y es el momento ahora del emblema. Quería que finge la caída. Sí, cuando Enrique, Enrique Montoya. Ahora es increíble, es casi una acción. Tengan en cuenta. ¡Fenomenal! Esto vale un gol. Es la primera vez que Kardec participar, un penal a la carrera de ataja, impresionante. Ortiz para Papa que llega con esfuerzo, levanta Papa, vale nomás, llega el burro en cara, para afuera el Burrito, corner para Vélez, hay poca gente, vino el envío, ves, sacaron para Ganso y ahora van a replicar el de Peruzzi y él para neutralizar. Pasa Papa, se la dieron a Papa, creo que es tiempo que pare la pelota. El Miro ha ganado el Santos 1-0, gol de Alan Kardec. Y Neymar tan promovidos, tener ventajas. Aunque ve, enamoró, lo buscó, fue un buen gol. Pudiera preguntar a alguien, se acercó el Burrito Martínez y le dijo: yo voy primero, no tengo el orden. Que viene, y porque el equipo no rindió, porque enfrente tuvo uno que se le paró como hay que parar. Silverita, tic, Cubero. Ganó Cubero, ¿no? Sí, ganó Cubero, sí, Cubero. Bueno. ¡Oh! Se viene. Como un diestro, pero bien abajo, al lado del palo. Exhala, llega Kardec. Corta Cabrera. Canteros. No, lo tiró. Tomar poca carrera. Ganso de Santos. Se juega Montoya con todo. Papá. Porque con sus gestos, insisto, con sus movimientos. A uno, si lo hace, se pone arriba 3 a 1. Momento del arquero, me parece. Lano. ¡Gol! Y en este caso, con toda la sabiduría. ¡Gol de Vélez! 3 a 2. El arquero. ¡Gol!
Vélez Sarsfield, que hizo un partido inolvidable, solo le faltó. Y las circunstancias que se dan, ¿no? Leo, que no estaba impecable en el primer tiempo. En el segundo, hasta donde aguantó físicamente. Y después en los penales sabemos que hay que tener...